ahí estamos, 31 minutitos, llevamos ya de la hora 18, ¿no? Bueno, ya todos saben, por lo menos la mayoría de los grupos que uno, o sea, integramos varios grupos, que son los grupos de los medios, que bueno, yo digo siempre, lo explico, siempre lo digo, ¿no? Y está otro grupo que digamos fue formado desde acá, desde Arroyito Ciudad, que es el superfútbol regional, donde están todos los clubes, donde está la mayoría de los clubes, mayoría de delegados, entrenadores, hay algunos colegas también, que integramos un grupo que lo que trata es de reflejar lo que deja en materia de resultados del fútbol de inferiores. Y digo, porque casualmente la nota que tenemos ahora tiene que ver con el fútbol de inferiores. Y también ocurre con el fútbol mayor el día domingo, ¿no? Que estamos con el gol a gol y todo lo demás. Bueno, con todo lo que ha sido la suspensión, bueno, todo lo que ha dejado. Hoy hay varios comentarios para hacer. Pero decíamos nosotros a través de Santiago Badino, entrenador del Trébol. Santi tuvo la brillante idea, digo, por ahí hay cosas que ocurren, que pasan y que... Vamos a tener un caso hoy que ya todos lo han escuchado, todos lo han visto, en el grupo han visto las fotos y que también han aflorado otros comentarios de otros chiquitos también, ¿no? Que por ahí con el afán de jugar al fútbol, con el afán de, digo, de estar en contacto con la pelota, de ir a otro lado, de cruzarse, no con, sino con, uno siempre dice... clubes en los cuales los chicos interactúan, más allá de que sea competencia, porque bueno, el fútbol infantil es competencia, pero hay tantas cosas que por ahí los chicos lo ven de una manera y que por ahí nosotros, los que andamos detrás de los resultados, las estadísticas, y sí, lo vemos de otra manera, ¿no? Está bueno también cada tanto, como yo siempre digo, pegar un vuelo bajo, rozar la tierra y empezar a caminarla, digo, no andar tan arriba. Santi tuvo la idea de poner una foto, ya todos saben, de la mamá con su hijo corriendo kilómetros para poder ir a jugar un partido de fútbol. Es más, Santi hoy día me decía, que ya vamos a escuchar el audio de Santi también más luego, Santi me decía, en esa categoría eran 11 justo. Bueno, la historia comienza con Débora y con Gustavito, que bueno, los que han visto la foto saben de qué se trata. Es simplemente uno dice la mamá en el afor y en el amor a su hijo y a la responsabilidad que siempre se le trata de inculcar a los hijos, ser responsables a la hora de lo que emprendan, de ir a jugar a la pelota y digo, la historia es porque ya colegas de Radio Belgrano, colegas de la zona sur, Lobo Mana, que también me decía hoy, porque le habíamos pasado nosotros los números, tanto a Radio Belgrano como a Lobo Mana, habían podido hablar con ellos. Y la verdad que estaban emocionados, digo, emocionados en este fútbol que vivimos, está bueno eso, ¿no? Cada tanto. Débora, antes que nada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, lo que muchas veces digo, ¿no? Yo no voy a decir una simple, porque no es una simple foto, sino lo que muchas veces una foto genera, ¿no? Porque indudablemente a ustedes le han estado llamando y ha despertado realmente esa cosa linda que tiene por ahí el hecho del fútbol, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo no estaba ni enterada que él no había sacado la foto y como anoche él me llamó y me avisó porque dice, te van a empezar a llamar, dice, y vos no vas tan enterada. Y le digo, no, la verdad que no. Le digo, yo te vi que estaba sacando fotos, le digo, pero... no sabía que no había sacado a nosotros. Y hoy cuando nos empezaron a llamar, cómo nos tomó de sorpresa, la verdad que no lo esperábamos esto. Bien, Débora, contame un poco cómo digo, porque hablar de la situación significa hablar de si hace este tipo de cosas, ¿no? Que ahora a través de la foto uno sabe, pero no es que esto se hizo para que fueran a sacar una foto, sino que realmente esto es algo que se hace habitual, ¿no? Sí, la verdad que sí, justamente el nene ese día tenía que jugar y ese día a la noche no avisó el Santi, le digo, vos sabés, le digo que acá están feos los caminos, le digo, en auto no se puede salir, es imposible, le digo, así que esperame, le digo, un momentito, así que el nene me dice, no, mamá, dice, yo quiero ir a jugar, dice, vamos caminando, dice,
Y le digo a mi marido, bueno, le digo, lo llevo yo, le digo, vamos a caminar, lo que sí, vamos a tener que salir temprano. Y dice, no, ni voy a ir a jugar, así que con ellos acá en el campo hacemos tambo nosotros. Sí. Así que quedó mi marido a cargo del tambo y bueno, me fui yo a acompañarlo a él porque le gusta y tampoco no queremos que él desaproveche esta oportunidad porque son chicos, así que mientras podamos lo vamos a seguir acompañando. Exactamente. ¿Cómo se compone la familia, Débora? Nosotros, yo tengo 5 chicos y yo y mi marido somos. Él es el más grandecito de los varones. Bien, bien. Y por ahí hubo que acomodar un poco en casa, ¿no? Porque tu marido tambo, a vos que te tocaba acompañarlo a Gustavo y un poco el resto acomodarse, ¿no? Sí, la verdad es que tengo un nene de 7 meses y me lo cuida la nena más grande. Se tuvo que hacer cargo del hermanito ese día. Quedó con ella. Sí, la verdad es que por ahí se nos complica un poquito, pero bueno, tratamos de acompañarlo. Sería él todavía, no se ha perdido ni un partido, así que tampoco no queremos dejarlo que él pierda esta oportunidad porque le gusta. La verdad que como mientras podamos, yo le digo a él, mientras papá o mamá te puedan acompañar, vamos a ir acompañándote. Y bueno, y eso es lo que a él también de seguir adelante, ¿no? Bien, bien. Y bueno, bueno también por ahí, porque bueno, es como yo decía recién, tanto Oscar Pinetti de Radio Belgrano, como Ricardo Mana de El Deportivo, del Canal Cooperativo de La Varilla, nos contaban un poco sobre todo esto, porque bueno, digo, también sabe ser que lo acompaña tu esposo y bueno, ahora te tocó acompañarlo a vos, porque bueno, las tareas también que hacen a lo cotidiano y lo que tiene que ver con el trabajo, también hay que tener la responsabilidad de cumplirlo, digo, un cúmulo de responsabilidades donde organizada bien la familia se pudo cumplir con todo, ¿no? Sí, siempre tratamos de organizarnos y bueno, y de acomodar todo. Cuando está lindo vamos toda la familia con él. Y bueno, cuando no se puede voy yo o su papá, pero esta vez me tocó, la verdad que me tocó a mí porque él tenía que hacer el tambo, así que tuvimos que salir temprano también ese día con Gustavo para llegar a horario, ¿no? Así que sí, tratamos de acomodarlo y bueno, mientras se puede, vamos todos juntos. Y cuando no, bueno, lo acompañamos uno de los dos. Bien. ¿Cómo ha caído en ustedes por ahí todo esto que se generó? Digo, porque Santi, si bien es cierto, ya los había puesto sobre aviso. Por ahí, ¿cómo los ha sorprendido? Por ahí esto que los medios han tomado contacto, han querido saber un poco cómo es la historia. Digo, la historia de suya, la de su marido, la de sus hijos y la historia, vaya a saber, de cuántas familias, de cuántos chicos que por ahí, hoy también se conocía el caso de un chico que vende pastelitos para poder juntar, para pagar el combustible, para que el papá lo pueda llevar, porque bueno, no se puede. Y entonces digo, tantas cosas que empiezan indudablemente a conocerse y que está bueno que se conozcan, ¿no? Pero digo, ¿cómo ha repercutido en ustedes todo esto? Sí, la verdad que fue algo sorprendente. El nene también me decía hoy, uy, mami, dice, me llaman de todos lados, dice. Y le digo, y bueno, hijo, le digo, y mi marido anoche también, quedamos sorprendidos porque la verdad que no esperábamos esto. Como hay gente amiga también que nos han mandado mensajes, nos han llamado y ¿cómo? Pues yo ese día que todavía no sabía de la foto, me empezaron a mandar mensajes y a llamar y yo le decía, pero ¿de qué me hablan ustedes? Le digo, sí, el Gustavo fue a jugar la pelota ese día. Y ahí me empezaron a mandar la foto y todo, y ahí recién empezamos a caer y le digo yo a mi marido, ¿cómo es? La foto salió por todos lados, le digo yo, y digo, también hay tantos chicos, ¿no? Que por ahí uno no sabe y no conoce el sacrificio que hacen también para cumplir su sueño, ¿no? Bien, sí, la verdad que es cierto, ¿no? En el caso de, bueno, en el caso de Gustavo, ¿cómo es el tema de la escuela? ¿Él va a la mañana, a la tarde? El Gustavo acá va al kilómetro 581, ahora no estaba yendo por el tema del agua. Sí. Nos queda retirado de acá, como si él va a la mañana a la escuela y a práctica él va a la tarde. Ahora estaba faltando práctica porque no se podía salir,
si no, él no se pierde un ensayo. Él los ensayan los miércoles y viernes y él está ahí presente. ¿Cómo? Pero ahora se nos complica un poquito por el tiempo, pero ya va a componer, así que se va a solucionar todo. Bien, por ejemplo, de donde ustedes están, ¿a cuánto les queda para ir al tío? ¿O están cerca? Y acá nosotros al tío tenemos 8 kilómetros. Ajá, tenemos hasta el tío. Bien, bien, sí, y sí. A la escuela San Diego Gustavo somos menos 12, 15 kilómetros. Uh-huh. Bueno, y por eso digo muchas veces, está bueno por ahí lo que ustedes plantean, ¿no? Que mientras se pueda, por ahí, bueno, digo, uno siempre dice, ¿no? Hay que muchas veces conocer también las realidades, porque por ahí el que no las conoce, es fácil opinar, de decir, bueno, pero ¿por qué no lo llevan? ¿Pero por qué no va? O por qué muchas veces hay que estar también en la situación, ¿no? Acá en este caso hubo que acomodarse, organizarse, para poder cumplir todos los roles, ¿no? Para que él pudiera ir y cumplir con el rol de jugar a la pelota y, en definitiva, que es lo que le gusta, que hace al trabajo diario, que es lo que señalábamos recién, ¿no? Digo, hay un esfuerzo de todos y creo que es lo que, me parece, Débora, que es lo que hace a lo que uno siempre dice, ¿no? Es la familia. Sí, la verdad es que sí, somos una familia muy unida y bueno, tengo otro nene también que va a la escuelita, así que también, como yo siempre le digo, mientras estemos, vamos a poder seguir ayudándolo. Y bueno, a ellos siempre les gusta jugar al fútbol, a mi marido también siempre jugó al fútbol, le gustó, así que bueno, viene de herencia que le gusta, así que esperemos que tengan mucha suerte a partir de ahora y que sigan cumpliendo sus sueños, ¿no? Que de jugar al fútbol, así que... Bien, sí, hoy escuchábamos también mucha gente en Radio Belgrano, gente que llamaba y gente que quería saber por ahí qué es lo que necesita, qué le hace falta. Digo, ha despertado eso, ¿no? Tan lindo, ¿no? Que por ahí también está bueno. Gente que se pone a disposición de lo que... saludándolos a ustedes como padre, digo, bueno, tantas cosas. Digo, una foto llevó a todo esto tan lindo que también tiene el fútbol y que me parece que está bueno también disfrutarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como Santiago dice, fue algo sorprendente. Débora dice que haya subido esa foto, dice, y tienen, dice, la verdad dice que mucha gente se está conmovida, dice, con la foto. ¿Cómo es? Sí, no, como yo decía hoy y hablábamos con mi familia, no porque ahora nos sacaron una foto o porque estamos en todos lados, no vamos a gustar de la generosidad de la gente y a pedir muchas cosas, ¿no? Tampoco no queremos eso, solamente que el nene siga adelante y bueno, y que él cumpla su sueño de seguir jugando al fútbol y nada más. No, pero... la verdad que sí, somos gente muy humilde, pero ¿cómo es? No queremos aprovechar esta situación, digamos, para otras cosas. No, pero Débora, pero lo importante me parece a mí, que yo lo ubico desde este punto de vista, ¿no? Ponen de manifiesto, por Dios, le decía Santi, la verdad que muchas veces hay veces que uno en la vida hace cosas, y en este caso, bueno, Santi sacó la foto. Como tantas cosas buenas que hace Santi Badino, ¿no? Porque Santi sabemos que es profe, que es técnico y bueno, aparte es un amigo acá de la casa, pero digo, de alguna manera también a través de la historia que se genera en ustedes también es un poco un homenaje a cuántos niños, a cuántas familias, a cuántas madres, padres que también hacen un esfuerzo enorme para que los chicos puedan cumplir un sueño, ya sea fútbol, básquetbol, algo en el estudio, algo en lo cotidiano, algo lo que hace a no sé, a la danza, al folclore, a lo que muchas veces los chicos quieren acceder y que muchas veces no se puede y hay que hacer un esfuerzo. Digo que hay que ubicarlo desde ese punto de vista. Bueno, sinceramente, hoy se lo decía cuando buscábamos el contacto y le pedíamos si podíamos hablar, al cual quiero agradecerle mucho la atención, y que ha sido que es una nota que a nosotros nos gusta y que ojalá se pueda este tipo de notas, ¿no? Así que la verdad, lo mejor para todos ustedes, para esta gran familia que son ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿no?
La verdad que Gustavo también estaba sorprendido, decía, mami, yo nunca hablé dice, por teléfono, dice, así que estaba muy contento él también, así que muchas gracias a ustedes, ¿no?, por esta comunicación que podemos tener. No, 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 y además nos hace bajar un poco la tierra y caminar y ver que hay otras cosas. Muchas veces nos peleamos porque no se juega, porque esto, porque lo otro, porque aquel hizo mal, porque el delegado no suspendió. Y está bueno, digo que por ahí esto es un llamadito como para decir, muchachos, también hay otras cosas que tienen que ver con el fútbol. Abrazo grande para usted, para todos sus hijos y para su esposo, y gracias enormemente por la atención, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Estamos, un abrazo grande para todos. Gracias, igualmente. Muy bien, ahí entonces, gente linda, digo, la gran posibilidad que queríamos tener, ¿no? También, digo, lo hablábamos con Oscar, lo hablábamos con el Lobo Mana, decíamos, qué interesante tiene, hay otras cosas que también tienen el fútbol. No se lo podía decir a Pero digo, muchachos, aquellos que siempre les decimos sentido común, aquellos que siempre les hablamos del sentido común, y muchas veces tiene que ver con esto. Y hay varias historias, ¿no? Hay varias historias. Hay gente que trabaja en una institución que se pone a disposición de las subcomisiones de fútbol infantil para poder pagar de alguna manera la cuota o algo que genere o algo que realmente muchas veces tiene sus costos para la práctica del fútbol y poder hacer que su hijo pueda cumplir el sueño de jugar a la pelota. Se me ocurre sacar una foto cuando me entero el sacrificio que ha hecho para llegar y bueno, lo mando a un grupo en el cual nosotros tenemos todos los papás y parte de la subcomisión de inferiores, poniéndolo como ejemplo, porque por ahí, viste, nosotros tenemos alguna dificultad, a veces en juntar los chicos, a veces en remarcar el compromiso que los padres deben tener con el club, el momento de que los chicos practiquen el deporte y se comprometa. Y bueno, y a partir de ahí se empezó a compartir y lo compartieron en los grupos y lo subieron al Facebook y bueno, tuvo veces compartida ese mismo día y bueno, tuvo una repercusión enorme porque mucha gente se sintió identificada y bueno, la verdad que bueno, como decís vos, es una parte buena del fútbol y que es bueno compartirla para que esto... lo podamos inculcar los valores que tiene el mismo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, expliquemos a la gente. Él se presentó a jugar, hasta ahí el hecho normal. Sí, él se presenta a jugar, nosotros jugamos en la Tordilla, sí. En categorías promocionales, inclusive la categoría más chica, 2007, categoría promocional, vamos a la Tordilla, que inclusive estaba en... porque por la inclemencia del tiempo. Yo a Gustavo vive cerca del pueblo, en un campo, lo que yo por ahí desconocía que era a 8 kilómetros, yo creí que era más cercano al pueblo. Bueno, yo ni le aviso directamente porque sabía que el tiempo estaba malo, los caminos de acá en el tío estamos complicados con el tema del agua, están intransitables, y bueno, ponemos como horario de salida a las 11, él se presenta a las 11 para viajar, viajamos, jugamos... Sin decir nada, sin quejarse de nada y nada. Nada. En su momento nos jugamos él con la madre. Se corrió todo el partido, bueno, más allá de eso. Empatamos 1-1, volvemos a las 6 de la tarde, volvemos al colectivo. Y bueno, cuando yo me bajo el colectivo, lo veo que se van caminando, entonces me ofrezco a llevarlos, le digo, vamos que los alcanzo. Entonces me dice la mamá, no, dice, pero no va a poder alcanzarnos con el auto porque... está intransitable el camino, me dice, lo subo, puedo llegar al cementerio. El cementerio está a 2 kilómetros del tío. Cuando, bueno, le digo, lo llevo hasta ahí. Cuando vamos en el auto, llegamos al cementerio, y sí, estaba intransitable el camino, la verdad que llegamos con lo justo al... Y bueno, Gustavo se saca los botines, se pone las botas, la mamá se pone las botas, entonces ahí le pregunto, le digo, ¿cuánto les queda de acá? Y me dice, 6 kilómetros. Entonces yo ahí le pregunto, le digo, ustedes hicieron 8 kilómetros para venir, digamos, hoy a jugar y ahora se van a hacer 6 kilómetros de vuelta. Sí, me dice, porque
No, las camionetas no pueden andar, el tractor también corre riesgo que se entierre y bueno, no, estamos ahí, así que entonces ahí medio que me chocó un poco, entonces decido sacarle una foto, sin que ellos se den cuenta, le saco la foto y le saco la foto al camino, a la foto de la mamá y el Gustavo. Me ocurre subirlo como ejemplo a nuestro grupo interno de papás, de chicos, y bueno, a partir de ahí se viralizó y bueno, lo pongo como ejemplo el tema de los valores de la mamá, el valor de Gustavo, y bueno, y eso que a través del tiempo y a través de las inclemencias, a través de los caminos, puso el compromiso, la responsabilidad y gusto por Gustavo del fútbol, que nada le impida llegar a su partido, ¿no es cierto? Así claro. Que, bueno, fue una historia muy 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 linda y muy conmovedora también. Sí, yo cuando la leí, insisto, primero cuando empecé a observarla, creé una historia más de las tantas que hay a veces en la red, ¿no? Y ya cuando fui buscando el desarrollo de la noticia, me encontré con esto, vi la foto. Es decir, el chico salió a las 9 de la mañana, jugaron en Tordilla, me dijo usted, ¿no? Jugamos en la Tordilla. ¿Jugó? 11. Ellos caminaron 2 horas, sí, para llegar al horario del colectivo. A las 11. Llegaron a la terminal, subimos al colectivo, viajamos y a la vuelta. Yo los alcancé hasta el cementerio, que queda 2 kilómetros del pueblo y todavía les quedaba 6. Inclusive le pongo a la mamá, le digo, mandá un mensaje cuando llegues, eran las 6 de la tarde, le digo, mandá un mensaje, por favor, cuando llegues, así por ahí. A las 8 de la noche, 8 menos cuarto, me mandó un mensaje que bueno, que habían llegado bien y que bueno, ya estaban en su casa. Qué bárbaro. Así que... ¿Gustavo qué categoría? ¿Qué tiene? ¿9, 10 años? Gustavo categoría 2007. 2007. Tiene 11 años, casi 12. Uh-huh. ¿Y él había marcado algo en este tiempo de inestable, digo, de cuando iba a las prácticas, si venía caminando también? No, mira, hasta la semana pasada ellos podían llegar en su automóvil, digamos. A partir de la lluvia del fin de semana... ¿Complicó todo? Claro, ya complicó todo, ya estamos en una zona que ha llovido mucho, que está muy complicada las zonas rurales, y bueno, ya el viernes yo no lo tuve en la práctica, y bueno, medio que tampoco les avisé como para no comprometerlo, ¿viste? Y claro. Bueno, llegó Gustavo, y éramos 11 justo con Gustavo para jugar, así que... así que bueno, por eso también un poco lo subimos como ejemplo por ahí, porque ante cualquier excusa por ahí, el papá o la mamá por ahí dice no, por esto, por lo otro, y más allá que a veces no quiero decir que el fútbol sea una obligación, pero que sí, que sea un compromiso un poquito más de los papás o por ahí, porque el primer castigo es no lo llevo al fútbol, porque no en el colegio, no lo llevo al fútbol por esto, y bueno, entonces por ahí quise reflejar que el fútbol no tiene que ser un castigo, sino que tiene que ser un lugar más como la escuela donde adquieren valor, y bueno, el valor que nos enseñó Gustavo es ese. Seguro. Y de que se puede, ¿no? Más allá de la inclemencia o los problemas. Exactamente, no se fijó, pues la mamá, esa mamá no se fijó ningún impedimento como para que Gustavo llegue a jugar su partido. Ese creo que fue el mensaje y bueno, y a veces es un aprendizaje para nosotros también en nuestra vida misma, digamos, en nuestro día a día. Indudablemente. Gracias, Santiago, como siempre muy gentil, abrazo grande. No, muchas gracias a usted y para lo que me haya dicho. Lo propio, que ande bien. Gracias por haber colgado las fotos, ¿eh? No, gracias a usted. Gracias, hasta luego. Ahí estaba entonces lo que decía Santiago Badino, ¿eh?